genial. Mariano hace la introducción al tema de responsabilidad civil. Se abre el debate. Plenario de delegadas y delegados, tercer plenario. Casi pasábamos a después del receso, pero hemos tenido un junio de enorme lucha, muy intenso, y como la situación lo amerita y necesitamos reforzar nuestra organización, es que decidimos no esperar hasta después del receso y realizar este plenario. Les cuento un poco cómo va a ser. Hoy, ustedes saben, tenemos el tema de responsabilidad civil, que es el tema central. Vamos a tener un espacio para debatir. Vamos a arrancar con un informe político a cargo de la compañera Yasmín Muñoz, la secretaria adjunta de la seccional. Haré después un informe gremial en función de nuestras tareas, todo el material que está aquí, cómo vamos a desenvolver nuestra actividad en las escuelas hasta después del receso. Se abre el debate y nos llevamos conclusiones y tareas para que sea lo más productivo posible este encuentro. Les vamos a proponer, sí, arrancar con la presencia de compañeros ceramistas que en el plenario, no sé si el anterior o el primero, nos plantearon la realización de un cerámico especial por el aniversario del fusilamiento del compañero Carlos Fuente Alba. Así que acá están los compañeros con su compromiso cumplido para, bueno, mostrarnos cómo avanza la cuestión. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, compañeros, compañeras. Bueno, contarles un poco que después de un tiempo nos llegó los insumos, la materia prima. Como saben ustedes, la economía dolarizada a nosotros nos cuesta casi el doble todo, porque hay que traer los productos afuera, entonces con el quilombo de la importación y todo lo que es con todo lo que pasa en la economía y bueno, lo que pasó en esta semana también, al no tener precios, referencias, todo de vuelta, un quilombo para nosotros, pero siempre es como los trabajadores pagando esta crisis, ¿no? Por eso, más que nada, este producto que nosotros queremos hacer, este homenaje, nuestra consulta sobre todo era, nosotros queremos hacer un evento juntos con ustedes. No es solamente los obreros ceramistas haciendo un cerámico o ustedes yendo a la fábrica a hacer una visita, sino cómo hacemos algo en común para que sea un efecto político donde la unidad de los trabajadores se muestra en esto, puede ser, ¿no? Un homenaje para que todos los trabajadores puedan tener su cerámico en homenaje. Entonces, más que nada la consulta que venía a hacerles, ¿qué les parece a ustedes de hacer este, hacerlo un día donde nosotros podamos largar la línea de producción y si a usted le queda mejor en el receso escolar o post receso escolar? Entonces, para combinar un día y ya preparar todo. Para nosotros la unidad con los docentes, con los trabajadores de la educación es muy importante, nosotros lo vivimos muy de cerca. Tenemos un colegio dentro de la fábrica, el CPN88, donde hoy vamos a tener algunas definiciones. Esperemos que sean buenas, no tengo expectativas con el Consejo Provincial de Educación, pero bueno, la pelea vamos a seguir. Parece que la quieren cerrar otra vez más, pero bueno, la quisieron cerrar tres veces, todavía siguen dando, pero vamos a pelear para que esa escuela siga. Y bueno, todos los colegios estén en condiciones, que no sea la escuela bomba, donde peligra la vida de los estudiantes, de los docentes, la verdad que indignante con la cantidad de plata que hay en esta provincia, ¿no? Así que bueno, le dejo las sugerencias, cuando tenga una respuesta me lo hacen llegar y que combinamos para hacer esta cuarta acción. Gracias por el tiempo y bueno, comunidad, compañeros, gracias por el espacio. Nos deja el afiche para hacer la campaña de fotos por el CPM88. Gracias. Acá Angélica. Sí, la idea es... buenos días, compañeras, compañeros. Nosotros lo primero que queremos hacer es resaltar dos acciones muy importantes que hicimos desde el último plenario hasta acá, que fueron este mes. La jornada unificada del nivel inicial, que fue una acción con más de 400 compañeras en el Jardín 33 para hacer una parada
histórica, creemos nosotras, en contra del avance de la reforma educativa en el nivel inicial. Fue una jornada muy importante, no solamente por las exposiciones de compañeras que fueron, el compromiso de las compañeras que fueron contando lo que les está pasando en los jardines y la disposición a luchar. A partir de ahí quedaron algunas propuestas que tienen que ver con hacer, por ejemplo, un ateneo unificado, cosas en las que tenemos que avanzar nosotros como directiva para poder darle realidad a esas propuestas. Pero bueno, creemos que fue un primer paso muy importante para poder empezar a poner de pie el nivel inicial, que viene bastante golpeado. La otra gran acción fue el paro del 29 de junio, a un año de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, donde fallecieron los compañeros Mariano, Nicolás, y donde quedó gravemente herida Mónica, que fallece el 12 de julio. Ese paro no hubiera sido posible de no habernos organizado desde las opositoras, desde las seccionales opositoras y desde todas las escuelas, a partir del impulso que se le dio en la reunión de delegadas y delegados. Nosotros en su momento invitamos a Norma, la mamá de Mónica, a este plenario. Ella pudo hablar con ustedes y se lanzó fuertemente la campaña en las escuelas por la exigencia de paro. Si no hubiéramos realizado toda esa movida, probablemente no hubiéramos tenido el paro y la movilización que tuvimos, que fue enorme, y que también nos deja planteada la lucha para el segundo semestre, porque en realidad vienen próximas instancias judiciales donde queremos que se avance realmente en encontrar culpables a todos los que están imputados, pero además en la imputación, como venimos diciendo desde el principio, de la principal responsable política, que es Cristina Storioni, y también la imputación o la responsabilización de Gutiérrez. Hoy leía una de las noticias sobre la campaña electoral que ya está del 2023 en marcha, y decía que Sovich se está postulando para Juntos por el Cambio, ¿no? Para ir con el PRO y todo lo demás, y que hay sectores del mismo PRO que no lo quieren porque tiene un prontuario que tiene que ver, ¿a qué viene esto? Que tiene que ver con lo que nosotros logramos hacer, que fue lograr la condena social de Sovich. Sovich no fue preso por el asesinato de Carlos Fuentealba, pero la gran movida que hicimos logró condenarlo socialmente, que ahora ni siquiera sus propios amigos lo quieren como aliado electoral. Bueno, deberíamos poder lograr lo mismo con los responsables de la explosión de Aguada San Roque, que nosotros opinamos que son Omar Gutiérrez y Cristina Storioni. Además de que vayan presos todos los responsables materiales inmediatos. Así que bueno, nos queda una gran tarea en ese sentido para adelante. Luego nosotros queríamos hacer un poco de... Bueno, no podemos no hablar de la situación que vivimos este fin de semana. El sábado renunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, que es el que hizo el pacto con el Fondo Monetario Internacional y el que empezó a aplicarlo. Y que salta como un fusible, en realidad, y ponen a Silvina Batakis como ministra de Economía, que es, en realidad, otra aplicadora del mismo pacto. O sea, no esperemos de esta nueva ministra de Economía una política económica distinta. Ella fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el 2011 y 2015 y fue la responsable de intentar pagarles a los trabajadores de la educación y a los estatales en cuotas del salario. Y de aplicar un severo ajuste, o sea que estamos hablando de gente que viene con los mismos planes a aplicarlos. Hace unas pocas semanas estuvo el Fondo Monetario Internacional haciendo la revisión que se acordó, porque a partir de que el gobierno del Frente de Todos acuerda con pagarle la deuda que tomó Macri al Fondo Monetario, acuerda que va a haber una revisión trimestral. En esa revisión trimestral, ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Que no alcanza. Que con los padecimientos que estamos viviendo hasta hoy, no alcanza. Dijo que hay que avanzar con la reforma previsional, que hay que achicar las transferencias a las provincias, que hay que achicar los subsidios a las empresas eléctricas y demás, de servicios. Todo eso va a recaer sobre nuestras espaldas. Ya lo está haciendo,
y va a duplicarse. Entonces, saltó un fusible, pero en realidad sigue intacto el plan político, que es que la deuda que tomaron Macri y las patronales las paguemos, según votaron todos ellos, y está aplicando el Frente de Todos, los trabajadores y las trabajadoras. En ese marco, el MPN, como ha hecho durante todos los 60 años que lleva de gobierno, se va acomodando con los gobiernos nacionales para poder hacer sus negocios, en este caso beneficiar profundamente a las petroleras, y quedarse con regalías enormes. La guerra, como saben, de Rusia-Ucrania ha hecho que el barril del petróleo y el gas suban muchísimo, por lo tanto en los últimos dos meses los ingresos de esta provincia han sido récord, han sido enormes. Sin embargo, en esta zona hay la desocupación más alta de la Patagonia, 7,4% de desocupación, y hay 4 de cada 10 personas pobres en esta provincia. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver en que las jornadas laborales nuestras son absolutamente extenuantes y extensivas para cada vez poder llegar menos a fin de mes. Y pasa que los alumnos que van a nuestras escuelas, las familias de nuestros alumnos y nuestros propios estudiantes que van a las escuelas nocturnas son parte de esos sectores que están bajo la línea de pobreza. Entonces, nosotros lo que opinamos es que estas instancias organizativas que nos estamos dando tienen que dar cada vez un paso más adelante en la unidad con los otros trabajadores. ¿Para qué? Para empezar a resistir los planes que la burocracia deja pasar. Porque, digamos, no podría estar pasando esto que está pasando ni a nivel nacional ni a nivel local si no hubiera conducciones sindicales absolutamente adictas a esos gobiernos que hacen que la clase trabajadora no pueda poner su fuerza en las calles. No hay un paro nacional, no hay un plan de lucha y no hay unidad de los sectores ocupados y desocupados que puedan salir a pelear en conjunto y parar estos ataques. Nosotros opinamos que tenemos que construir lo contrario. Y por eso nos parece tan importante cuando hablamos de la independencia política de las trabajadoras y los trabajadores. ¿A qué nos referimos con esto? En concreto, el TEP y Marcelo Gagliardo, para ponerle una cara, no es nuestro enemigo porque nos caiga antipático. El problema que tenemos nosotros con la conducción provincial de ATEN es que está tan alineada con las políticas del gobierno nacional de pagarle al Fondo Monetario Nacional sobre nuestras espaldas, que, y con el MPN de hacer lo mismo, porque todas las reformas lo único que implican es mayor sobre nuestras espaldas, porque lo contrario significaría aportar más presupuesto. Y todo eso los gobiernos lo pueden hacer porque nosotros tenemos una conducción provincial que ha roto con todas las tradiciones de este sindicato de la democracia que nos permita juntarnos y decidir cómo enfrentarlo y salir a luchar. Entonces, cuando hablamos de la independencia política hablamos de eso. Si un gobierno ataca a los trabajadores, por más que Marcelo Gagliardo sea del UNE y el UNE quiera entrar en el MPN y el MPN esté con el Frente de Todos, Gagliardo tendría que estar llamando a asambleas para luchar contra ese gobierno. ¿Sí? Bien, no lo está haciendo por todo eso que dije antes. Por eso nosotros hablamos de que los trabajadores tenemos que ser completamente independientes y nos queremos preparar para eso. Para eso, el sábado 9 hay una marcha nacional a la que queremos invitar a todas y a todos y que ustedes puedan replicarlo también en sus escuelas contra el pacto con el Fondo Monetario Internacional y para empezar a ponernos en pie a nivel nacional. Y hacia el segundo semestre queremos plantearles una organización que tiene que ver con que el 2 de agosto, que es la primera jornada institucional que vamos a tener, la queremos hacer unificada de todos los niveles y transformarla en asamblea. Queremos hacer una primera discusión de 2 horas sobre algo que nos está atravesando, que es la inclusión, que es como la reforma educativa transversalizada, ¿no? Después de eso generar una asamblea donde podamos empezar a discutir cómo unificar lo que la burocracia divide, ¿no? Cómo hacer para empezar las seccionales opositoras Chañar, Plotier y Ticún también ese día o al día siguiente van a hacer asambleas y queremos empezar a plantear, así como hicimos una gran campaña por la cual ATEN Provincial tuvo que llamar a paro el 29 de junio, estamos convencidos que si empezamos a hacer una gran campaña para poner en pie un plan de lucha, lo podemos lograr. Lo podemos lograr desde abajo, lo podemos imponer.
Pero bueno, eso depende de no solo la disposición de esta directiva, sino también de que las delegadas, los delegados, los compañeros de las escuelas lo tomen en sus manos, como pasó con el 29 de junio, que fue una primera gran muestra de fuerza, como hace muchos años no teníamos. Entonces, queríamos plantear eso, y después de esas asambleas también vamos a proponer ahí un encuentro de trabajadoras y trabajadores provincial, en la que no vamos a ser solo los trabajadores de la educación, sino la idea es juntarnos con todos aquellos que estén dispuestos a salir a pelear en defensa de los derechos de la clase trabajadora, por nuestros estudiantes, por la educación pública y por cada uno y cada uno de nosotros. Así que bueno, acá doy por finalizado el informe y le doy a Patricia para que continúe.